Las dos orillas son siempre una, pero se sabe solo al final. Después. Después de naufragar entre ellas. Cosmopoética. País invitado, Argentina. Ayuntamiento de Córdoba. Buenas tardes, bienvenidos. El hablar de la Sala Oribe es hablar de cosmopoética. Son muchos los actos que se programan a lo largo del año en este espacio privilegiado, pero quizás sea en las sesiones de cosmopoética, en estas específicas de Cosmoverso, en las que cobra su verdadero sentido, en donde la nobleza de su arquitectura, de sus piedras, pues realmente realzan la voz de los poetas que nos acompañan. Lo último que hablaba con ellos antes de salir por la puerta eran sus antecedentes en cosmopoética, y lógicamente ninguno de los dos es novato en estas lides. Tanto Felipe como Begoña ya han pasado por otras ediciones y, por tanto, pues conocen de esa vinculación de la ciudad de Córdoba con la poesía. Va a ser una lectura poética de los dos. Vamos a comenzar, en primer lugar, por Felipe Benítez Reyes. Es gaditano, de Rota, como ya todos ustedes saben. Yo creo que, por sintetizar, sería el término escritor, por englobar faceta de poeta, de novelista, de ensayista, de traductor, así como también es autor de una obra teatral. Premios, pues bueno, muchos los recordamos, pero bueno, los voy a recordar, que tiene el Premio Nacional de Poesía del año 96 por Vidas Improbables, el Premio Loewe de Poesía del año 92 por Sombras Particulares y el Premio Nadal de Novela en 2007 por Mercado de Espejismo. Premios importantes, premios relevantes en facetas como la novela, como la poesía, pero ojo, que también es articulista de opinión y en esta faceta del periodismo pues tiene uno muy prestigioso como es el premio Julio Camba que obtuvo en el año 2007. Felipe, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Ahí está tu doble casa, tanto como poética como la ciudad de Córdoba. Y pues cuando quieras puedes empezar. ¿Se resiste? Ahora. Buenas tardes. Para mí es un placer, no hace falta decir, volver a Cosmopoética. Yo creo que el festival poético español es del ámbito hispánico de más importante. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Bien, voy a leer. Uno de los temas, digamos, recurrentes de mis poemas es el intento de interpretación del tiempo como,
como concepto más o menos abstracto, y de mi relación con ese concepto más o menos abstracto, ¿no? Yo creo que después de muchos intentos, creo que medio conseguí decir lo que quería decir en este poema, que es el que abre ese libro y que tiene como título La cuestión preliminar. Savia mutada en ámbar, tiempo, ¿qué es lo que fuiste? ¿Qué confabulación de azar y orden te otorgó esa apariencia de fluido, de armónica secuencia prodigiosa, de abstracta encarnación de lo ilusorio? Tiempo, ¿qué es lo que eras? ¿En qué leve esplendor te camuflabas, transformado en qué símbolos? ¿El crepúsculo hecho de color y de caos? ¿El mar tintado en verde por el viento? ¿La perfección precaria de una rosa? ¿Dónde estaba tu casa? Duende, aunque los relojes detenidos, el que está huyendo siempre y el que no se va nunca, tiempo, tú, el invisible, criatura en el aire, en el mecida, ingrávida ficción del pensamiento. Tiempo, ¿qué fuiste tú? ¿Qué leyenda de ti nos pertenece? ¿Qué podremos contar si nos preguntan? Ese otro es del mismo libro. Tiene como título Algún amanecer. Yo cuando era joven tenía un biorritmo nocturno, cuando me activaba. Y luego ese biorritmo me cambió, me convirtió en diurno, pero muy diurno, o sea, de levantarme muy, muy temprano. Y para mí fue una sorpresa descubrir el amanecer como inicio del día, no como final del día. Y este poema es un poco consecuencia de, digamos, de esa sorpresa o de ese ligero estupor. Qué limpia exactitud la de esta niebla, el carruaje etéreo que la aurora recorre estos campos de luz recién llegada, nacida del cadáver de la luna, ficción de claridad sin concluir, plata que será oro al mediodía. Qué limpia exactitud y qué inconstante, qué fugaz esta niebla a la huidiza del sol y tan sin rumbo, ilusionista frágil que se esfuma, la alquimia disipada ya no está. Y con qué precisión recobra el árbol la arcadia de su sombra, y con qué majestad se disuelve en los montes el vacío, y cómo se define el alto confín de nieve ya tardía, y tan claro el camino, y el agua en su fluir, qué transparente. Por el instante en vilo de una lágrima, qué limpia exactitud tuvo esa niebla, quimera en la mañana sin jinete, qué limpio amanecer fue su venero, metáfora de nada, verdad y sin razón del devenir, despocada quimera, como va el pensamiento por el día, como va el corazón por la honda noche, como va por sí misma la memoria, confundida y errante, oscura en torno a un círculo de luz, precedida de niebla, fugitiva de siempre, como un amanecer extenuado de ser eternamente amanecer. Me voy un poco hacia atrás, hacia un libro que se publicó en 1985, yo era muy jovencito, y ese poema que yo tendría 23 años entonces, yo creía mucho en la nobleza de los sentimientos entonces, luego dejé de creer un poco, luego he vuelto a creer, y ese poema que tiene como título Advertencia, como decía, tiene varias historias divertidas detrás, entre ellas una de un amigo que me dijo: oye, me he enamorado de una muchacha, ¿te importa que le dé tu poema? Digo, mira, no,
No me importa, eso ha pasado siempre. Cuánta gente se ha enamorado intercambiándose poemas de Becker, ¿no? Por ejemplo. Y dijo, no, no, pero yo no te digo eso. Te digo que si no te importa que se lo dé, pero firmado por mí, como si yo se lo hubiera escrito a ella. Y le dije que tampoco me importaba, como es natural. Se lo dio, al poco tiempo lo vi, le pregunté, digo, oye, ¿qué tal lo del poema? Y me dice, no, no se lee bien, pero hay otra muchacha que me gusta y no te importa que se lo dé a ella también. Digo, no, no me importa. Cuando me lo preguntó 4 veces, porque se ve que el poema no funcionaba, cuando, digo, mira, ya como si fuera tuyo, no me pidas permiso, como si fuera tuyo para siempre. Lo más curioso de todo es que es un poema de desamor, como verán ustedes ahora. Si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. Deforma su memoria al rencoroso, y en amor el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento, aunque la adversidad mayor, está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando solo por el amor que te entregaba su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido, porque fuiste cobarde o quizás fuiste ingrato, y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente, y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de su hermosura. Ese ya es un libro posterior, tiene como título Meditación del tacto, y es casi un soneto, le falta algún verso para hacerlo, pero no es lo que pretendía. La piel que transparenta un alma fría, la piel que representa un fuego helado, la piel que es la frontera de un callado fluir de sangre herida en la que ardía el secreto de luz del mediodía y el enigma nocturno del pecado. La piel acariciada por la aurora, la arañada de blanco por la luna, la piel que busca piel en su deriva, la piel estremecida ante la aurora, la piel que se hace luna ante la luna, la carne tan valiente y fugitiva. Este poema se titula A propósito de la llamada vida interior. Cuando estoy contigo, el dragón duerme. El tiempo es un lamento por el tiempo, y ese dragón se nutre, como sabes, del discurrir confuso de la vida, que es avara y veloz, vilano en vuelo, secuencia de presagios que se incumplen, de anhelos que al cumplirse se degradan. Ese dragón habita, como has visto, la caverna en que danzan unas sombras que a ciegas configuran sus quimeras, el círculo ilusorio de un submundo, y que en ese danzar van consumiéndose. Pero duerme el dragón si estoy contigo. Ese dragón, ya sabes, que profana la inocencia del día que amanece, el templo constelado de la noche. Ese dragón que hiere por herirse, que solo sabe herir porque está herido. Nunca oíste sus pasos si llegaba. No oíste nunca sus pasos cuando huía. Ese dragón, en fin, que a solas tiembla, que ruge en soledad como quien llora, que daña su razón con laberintos, que enturbia laberintos con razones. Pero si estás conmigo, el dragón duerme. Ya conoces al monstruo, ten piedad.
Yo tengo un sueño recurrente que es el que entro en una casa que se supone que es la mía, que no tiene nada que ver con la mía, que no se parece a ninguna casa que exista en la realidad, ni que esté registrada en ningún catastro. Y es una casa que podría dibujarla. Tiene pequeñas variaciones de un sueño a otro, pero creo que sabría dibujarla, hasta el punto de que un amigo arquitecto me dijo, oye, pues dibújala ahí, algún día cuando tengas dinero te la construyo, te la planifico y la construimos. Y bueno, yo creo que está bien la casa ahí en el sueño, pero ya digo, se convierte en un escenario de un sueño recurrente. No sé, y escribí este poema en torno a esa curiosidad, ¿no? ¿Quién vive en esa casa cristalina, la casa de mis sueños recurrente? La mar llama a la puerta de esa casa, sus techos dejan ver la luna incierta, la noche se pasea por la casa de mis sueños recurrente. La casa de ese sueño recurrente tiene escaleras lentas y nieve en las alcobas. Nadie entra ni sale de la casa. Nadie quiere vivir en esa casa, la casa de mi sueño recurrente. Todo tiembla y se esparce en esa casa, el sitio de cristal inhabitado, la casa recurrente de mi sueño, mojada por la mar fría de luna, la casa que no existe y que es mi casa, la casa de mi sueño transparente. Le voy a tener que escribir un poema también a la mosca recurrente. Como estamos en un momento en que Rusia nos está marcando a todos la vida. Yo visité en una ocasión San Petersburgo, estuve en el Hermitage y salí con una sensación bastante contradictoria, por una parte de bueno, con los ojos maravillados de ver tantas maravillas, pero a la vez con una especie de asco moral por lo que significaba todo aquello. Y creo que un poco eso se repite en todas las mentes megalómanas como las que estamos padeciendo ahora, ¿no? Bueno, el poema tiene como título Palacio de invierno, San Petersburgo. La tesela y el mármol, sí. El esmalte y la seda, por supuesto. Los techos minuciosos, su red de artesonados detallistas, la tarima de taracea, el refinamiento grotesco y delicado, el ornamento dentro del ornamento dentro del ornamento, un delirio dorado de volutas. La escenografía responde quizás a una conciencia bifurcada, la grandeza exterior y la fragilidad íntima repartidas en 1.500 habitaciones. El manierismo, en definitiva, como escudo. Las artes decorativas como herramienta de poder. Y de repente, una interferencia en la apreciación de estas suntuosidades que no son inocentes. Un pensamiento de los considerados demagógicos. La imagen del campesino que vuelve a su cabaña entre la nieve. La nieve como un mármol. La noche como un trono en el vacío. Bueno, y luego, como tú vas a leer poemas hospitalarios, seguramente... No, ninguno. Ninguno, pues entonces lo voy a leer yo.
Voy a leer un poema que se titula así, Hospital. Y ya con eso termino. Bien, no hace falta explicar mucho de este poema. El olor, sobre todo, algo, no sé, de laboratorio de alquimista y de comedor de beneficencia, indica que se trata de un universo aparte. Solo puede oler así la mezcla de la asepsia y la putrefacción, del vendaje y la llaga, de lo químicamente puro y de lo humanamente enfermo, en su palpitación peculiar por sobrevivir. La luz artificial sugiere un blindaje escenográfico ante el goteo del tiempo en los relojes, ni la noche ni el día. Apenas hay sombras, se opta por la fulguración, por los matices esterilizados del color y la luz. Los temerosos suplican un segundo diagnóstico, una clave para racionalizar el infortunio. Una bata puede ser allí el uniforme de un dios. Ante la máquina de golosinas, un paciente con su sonda vesical, como ante el árbol de la ciencia, sin saber qué elegir. En el pasillo, con perspectiva de túnel, una niña muy pálida y sin pelo acaricia el pelo de su muñeca de ojos fijos. En la cafetería bulliciosa, los exegetas de la fragilidad ajena dibujan en el aire con sus gestos el contorno de la incertidumbre y el olor, sobre todo. Y eso es todo. Muchas gracias. 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 Hola, mucho. Gracias, Felipe, por tu obra, por tu poesía y por esa paciencia en grado heroico con la mosca, que soy testigo que no la ha dejado parar en ningún momento. Esperemos, Begoña, que te puedas librar de ella. La mosca va a quien lee. Está en plantilla. Begoña M. Rueda iba a decir, no viene de Jaén, no, porque nació en Jaén, vive en Algeciras, pero ahora está en Córdoba. No vivo en Algeciras. ¿Qué? A partir del 13 vivo en Córdoba. Por eso. Una ciudad que amo. Porque ha sido seleccionada en la última convocatoria como residente en la Fundación Antonio Gala. Es decir, que te vamos a tener durante el próximo curso bien cerca. Y tú vas a estar pues también muy cerca de nosotros. Nació en Jaén, vive en Algeciras. Yo creo que ese periplo, ese traslado vital está también trasladado a tu obra, que se condensa actualmente en 9 libros, creo que prácticamente todos premiados. Todos. El premio Ciudad de Burgos, el premio Ciudad de Córdoba, Ricardo Molina. Y también, curiosamente, me ha llamado la atención una gran relación de premios de universidades. En la Complutense, bueno, en la Universidad de Córdoba, también a través de UCOPoética, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Murcia, por 2 veces te premió, cuando tú precisamente no llegaste a culminar tus estudios de Filología Hispánica, que creo que era lo que tenías intención de hacer. En Algeciras, pues hasta ahora, hasta este curso, te has estado ganando la vida con algo que ha dado pie a tu último, si no el último, el penúltimo libro, salió en 2021, en el que narra, a modo de diario, yo creo que también con una, tiene una vertiente periodística de reportaje, por detallar. Más bien de diario. ¿Qué? Más bien de diario. De diario, pero en el aspecto periodístico me refiero al dar a conocer a la sociedad el trabajo de unas personas que no se ha conocido. Yo, por ejemplo, no tenía referencia alguna durante la pandemia, el trabajo realizado en la lavandería de un hospital, que
que es algo bastante, bastante serio. Y efectivamente, desde tu punto de vista ha sido un diario, lo podemos leer como diario, pero también como información de qué es lo que ocurría, porque siempre nos centrábamos los periodistas en aspectos, bueno, había cierto bloqueo informativo, pero sobre la información de los hospitales estaba muy focalizada y no recuerdo que en ningún caso se centrara en aspectos tan cotidianos y tan imprescindibles para el funcionamiento de un centro sanitario como es la lavandería, como pueda ser la cocina o el servicio de limpieza, por ejemplo. Pues esta es Begoña M. Rueda, que va a ser quien nos va a deleitar en estos próximos minutos. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a la organización por dejarme estar de nuevo aquí en Cosmopoética. La última vez que estuve fue en 2017 y sé que voy a llevarme el mismo buen sabor de boca que entonces. Respecto a todo el hincapié que se hace, no solamente aquí hace un momento, sino en general en los medios sobre mi etapa vital en el hospital de Algeciras, quisiera matizar que para nada me define tanto esa etapa en mi vida como quizás sí que me definen otras. Claro que el servicio de lavandería fue quizá mi libro más mediático, pero para nada el que más me define. De hecho, yo hace tiempo que no soy lavandera. Yo me defino como Begoña y como poeta, pero no me defino como lavandera. Me defino como la autora de la canción del bardo, me defino como la autora de Error 404 y de, efectivamente, el resto de mis libros. Pero el que hoy vengo a compartir con todos ustedes es La mujer ocupada, que justo esta Navidad fue premiado aquí con el premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina, y lo traigo porque, bueno, es el que más creo que a colación puede venir y la verdad con el que más unión siento en este momento y creo que puede transmitiros mucho y así lo deseo. Espero que lo disfruten. Comienzo. Diría así, la que se ofrece. Me desnudo y me ofrezco como carroña a mi enemigo. Algunos son dentados como los chacales del lomo negro de Namibia y se abalanzan sobre mi cuerpo y desgarran mi carne y arrastran mi entraña y las devoran como hombres. Otros son alados, como los buitres del viejo mundo, y atisban mi cadáver desde las alturas, como atisban los de las reses. Y otros son impensables, como las tortugas de agua dulce a las que nadie espera engullendo un pez vivo. Sean quienes sean, roen mis huesos, defecan mis órganos, lamen la cuenca vacía de mi corazón, y aún así no les parezco suficiente. La que es mortal. Alguna vez sucedió la vida, como sucede en las fábulas de Asno y Sierpe, una canica en una escalera de caracol. Estuve viva, tuve el privilegio de partir el pan caliente con las manos y de llevármelo a la boca con las uñas negras. Tuve un camastro, tuve un vestido de lentejuela y unos zapatos rojos. Tuve un libro y solo por el libro di gracias a Dios. Vi por primera vez el mar a los 124 años. Las aguas que contemplé durante toda la vida a trezo. Me contaron que nací de un huevo de avestruz. Conocí varios cuerpos desnudos, acariciaron mi ala. Pensé que se trataba del amor y regresé a la orilla. Una niña que no conozco me trae flores blancas. ¿Cómo no descansar en paz? Estoy un poquillo biónica, no giro el cuello, no porque tenga un problema de cervicales, que también, pero es porque tengo aquí una petaca en la nuca de lo del sonido y el micrófono, que si achucho mucho se me cae la gafa, pero bueno. A ver, continúo. La que abandona. A veces amanece y siento que tengo plomo fundido en el corazón. Me pesa querer ser feliz y no poder. Hay tanto plomo en el corazón, pesa tanto. Un cuchillo para poder abrir el pecho, un cuchillo
no pido tanto. Para extirparme las ganas de morir así de joven, me pesa y respiro cada vez con mayor dificultad. Si dejo los zapatos en la orilla y me adentro en el río, no me hará falta llenarme los bolsillos de guijarro. Me pesa, mi pecho pesa lo bastante para que las aguas me cubran y nadie se dé cuenta. La que lucha. Los nudillos ensangrentados de golpear paredes como rostro, como quien enseña a hablar a las moscas. Mi pena es un automóvil abandonado, un poema noruego que no sé traducir, un gancho de derecha. Tres. Me he visto sola en un parque a medianoche, sin nada en el estómago, muerta de frío, sin techo ni familia que me echara en falta. Cerca de mí, dos borrachos con sus perros y yo sola, con mis 18 años, tirada en un parque pensando en la velocidad a la que podría atropellarme el tren si sobreviviría. Y sobreviví, contra todo pronóstico, a los esfuerzos por arrancarme la vida, al llanto, al capullo que me daba de hostia, al hambre, a la dependencia económica, al frío, al capullo que me decía que me quería a punta de navaja, hasta que a mí no me quedó más remedio que creerle, porque nunca nadie me había querido y no tenía ni idea de qué podía significar una cosa como esa. Pero lo cierto es que sobreviví. Me saqué unos estudios, encontré trabajo y aprendí a quererme. Sobre todo, aprendí a quererme y por eso lo puedo contar. La que recuerda. Los conejos mueren de un golpe seco en la nuca. Lo sé porque de niña mi abuela se anudaba el delantal y mi abuelo se abotonaba la camisa, un delantal azul de cuadro y una camisa vieja de las de la obra para no mancharse de sangre ni de vísceras. Los conejos se cogen por las patas, así lo veía hacer a mi abuelo y con un cuchillo afilado se abren en canal. Recuerdo las entrañas y las heces caer sobre la tierra cubierta de papeles de periódico, el olor de la sangre tibia y oscura salpicando los zapatos, roídos por la pobreza y el caminar humilde de mi abuelo. Dos. Me crié entre libros y jaulas con canarios, merendando pan aceite y una onza chocolate, mientras mi madre apañaba la cocina y mi padre veía los toros en la tele del salón. Las ventanillas de los coches aún se subían y bajaban con manivela. Todos los niños teníamos un Tamagotchi y la cinta de Pocahontas, veíamos los Power Rangers y en la radio sonaban las Spice Girls. No echo de menos nada de esto. Como ya he dicho, a mi madre no le quedaba más remedio que apañar la cocina y cubrirse los moratones mientras mi padre veía los toros en la tele del salón. Tres. Es de los pocos recuerdos que tengo de mi abuela Carmen. Ella llenaba un cacharrillo de plástico con las sobras de lo del mediodía y se lo bajaba a los gatos que se ocultaban entre los arbustos. De seguida aparecían gatos pequeños, gatos flacos, gatos negros, gatos peludos, gatos maltratados y gatos enfermos como mi abuela Carmen, que se pasó toda su vida con problemas de corazón. Me hubiera gustado conocerla de verdad, haber pasado con ella más tiempo del que pasamos juntas, solo 3 o 4 días y echarle de comer a los gatos y escucharle decir que mi padre, de niño, era bueno y creerla con su aparente fragilidad y la muerte hundiendo un poco más cada día los dedos en su pecho. La que se apaga.
meto los pies en el agua, me pregunto dónde empieza el mar y dónde el petróleo. ¿Quién no desea un chubasquero amarillo y una botella de bourbon? El océano cubre la orilla de claveles en mis pies. Los pies descalzos de los muertos. La piel es ligera, se desprende de los huesos con facilidad, las larvas devoran el pescado crudo. Hace 10 años que no amanece y un niño ciego acaricia una gaviota. Cuando vuelva a nacer, me convertiré en una mujer desnuda. El mar maloliente continuará besando la frente de los justos. No sé si seguirá existiendo la esperanza, ni me importa. Solo sé que de nuevo morirá mi madre y no lo impedirá Dios. Dos. Esto será mi descanso, un páramo de sal. He nacido 12 veces del vientre de una piedra. Me bauticé yo misma en la sangre vertida del enemigo, alcé la cabeza y envejecí 40 lustros mi edad. Bajo el esqueleto de la ballena me presiono las sienes. No ceso de escuchar la voz enmohecida de la conciencia. Padezco la maldición de los errantes. La que sonríe. Vivo en el sur, en una casa tranquila junto al mar. Tengo un sombrero de paja y un libro de poemas. Trabajo, la nevera llena y una cama, que no es poco. Me ha costado mucho vivir así. No digo en el sur ni junto al mar, digo tranquila. Un sol blanco emerge de las aguas cada mañana. Soy capaz de mirarlo fijamente hasta su extinción. Los días han pulido mis ojos como a piedras pacientes. Dos. Ya pasó lo peor. Quedaron atrás los sótanos y la gangrena. Me he vuelto muy capaz de decidir quién vive y quién agoniza. En mi puño cabe un planeta blanco. Mis labios, que sonríen, convergen en punto de fuga con las constelaciones australes. Conozco la maestría de la sed y el polvo. Esta tarde nos hemos cogido de la mano. Toda vida está por venir. Tres. Me alzo frente al abismo porque puedo. La fe en mí misma permanece inmaculada. Me mantengo sobre mis pies, sobre la roca firme. Mar o labrantío, mi cuerpo. Modales de cara a morir. Soplo mis dedos, aves migratorias. Sonrío a modo de oración. Observo la calma y los peces. Hoy sé que puedo volver a nacer. La que se rinde. Estiro el brazo y palpo los tobillos de la muerte. Se trata de una niña calva que no sabe dónde está su madre. Me inspira lástima, como quien purga el cólera con tarros de agua y yerbabuena, como quien se prende fuego a sí mismo porque cree ser el sol. Mi lecho está frío, tengo la boca llena de arena y la niña calva se duerme sobre mi regazo. La que observa. Consiste en observar la respiración, tan solo en observar cómo el aire entra y sale de los pulmones durante 20 minutos. La mente tiende a dispersarse con amabilidad. Regreso de nuevo a mi cuerpo. Debería estar cerca de la paz, pero las leyendas del Cabo de Snevá, mi guayabera de colores, el hilo más fino, los pies tan blancos, la carcoma bajo la piel, las botas de los soldados, el juego de té marroquí o mi novia, me obligan a respirar profundo y regresar amablemente a mi cuerpo. La que se niega.
No volveré a permitirme joven, ni mucho menos volveré a permitirme niña ni criatura, no. No volveré a permitirme joven. Podría, pero no volveré a permitirme la vida por delante. No volveré a permitirme la vida con su vestido blanco de los entierros, apagando la voz de mi hermano, entregándolo, ateridos de frío y con los ojos vendados, a los hoyos que yo misma cavé para ellos en la tierra. No tendré dos veces 20 años, no, nunca volveré a escuchar ladrar a los perros, ni mi madre volverá a tender mi ropa en el patio cuajado de geranio, ni me enamoraré de ti, ni yo me permitiré, ni será como entonces, cuando ladraban los perros y mi madre, con su vestido blanco de las fotografías, tendía mi ropa y me aconsejaba que me alejara de ti, ni mucho menos. Nunca, niña, no volveré a permitirme la conciencia tranquila, ni los lazos en el pelo, ni el colegio de monjas, ni ver a mis abuelos jóvenes todavía. No volveré a ensuciarme el vestido blanco en el parque, ni bastará para cerrar la herida, el agua oxigenada y una tirita. La que viaja. Vengo de la luz, de la tierra, del verdugo y de la miasma. En lo sombrío reside mi nombre y el de todos. He visitado los lugares alternativos al hastío y la caída y no me he sentido cómoda. Creo escuchar la voz de un arlequín herido de muerte en el fondo de este cáliz y siento brotar la más roja flor a leguas de mi casa. No tengo más amo que mi propio cuerpo y con estos dedos que sepas bien sé gritar sobre la piel que toco. Esta tarde he visto nacer a mi hijo de otro vientre. Lo criarán en un patio de navaja, buscará su amor en la orilla, oraré por él en el templo. Solo podrá reconocerme con ojos de anciano. Cuatro. Deambulo descalza por el desierto. Cae del sol un racimo de aves negras. Pesa demasiado esta vasija de arcilla repleta de alacranes y las aves negras caen sobre la inmaculada arena de mi juventud. Al caer la noche enciendo una hoguera. Puedo alimentarme del fuego, puedo beberme mi pena y morir después de que muráis todos. Me he quemado los labios besando la frente de mis hijos. Pertenezco a la raza de las mujeres desnudas ante sí mismas. La luz purga mi cuerpo y me dejo caer de rodillas frente a la paz. La que ama. Me puede amar como me puede el hambre. Cuando veo los ojos de la persona que amo, siento que me doy a luz a mí misma. Amo al hombre y amo a la mujer con las mismas manos. Amo las barbas como amo los senos, los brazos fuertes y los labios rojos. Amo y soy amada por el varón tibio y la hembra que arde. Nos acariciamos en el tálamo como quien acaricia la hierba. Me amo, primero yo, para poder amar bien al muchacho sereno y a la mujer valiente. Si ayuno de amor, muero. Amo, sin más remedio amo. Un hambre me puede y vuelvo a amar. La que aboga por la venganza. Es preciso llenar de serrín el estómago del enemigo y sustituí su corazón por un canto, coserle los ojos, drenar su sangre y derramarla en la piara. La venganza es siempre lícita, nunca pecado, ni peor que la prudencia. De este modo, el columpio arroja al niño, la carretera hace volcar al coche y la central nuclear colapsa y envenena la urbe como envenena el enemigo, la tierra donde es inhumado. La tierra que ni el corzo ni la sierpe vuelven a pisar.
La prostituta abre la boca, me muestra la moneda de plata sobre la lengua. Si callas al crío, se escuchan a los caballos cocear los adoquines. El aliento helado de la peste apaga la juventud de las madres primerizas. Los limones se pudren en el plato. Las gallinas picotean el altar mayor y el anciano no se da cuenta de que su nieto acaba de ahogarse en el pozo. La prostituta se sabe la canción, se la sabe y me muestra sus cicatrices. Dice acostarse sobre cristales rotos, dice preferirlo a acostarse con otro hombre. La que imploró al oscuro. Bebo en el arroyo donde bebe la yegua. Deseo parir fuerte a mis hijos como la yegua de Orlov, negra y digna como el lucero del Averno. Señor mío, caído en desgracia, deseo parir fuerte a mis hijos, aunque la tierra me pudra, aunque encadenen mi ataúd y no pueda regresar de entre los muertos. Deseo parirlos hermosos y fuertes como la palabra anomalía, reyes o verdugos, pero vivos y obstinados como los potros que maman de la yegua de Orlov. Aunque la tierra me pudra, aunque yo pudra la tierra. Vale. Y ya sería, pues, el último. Y diría así. Doy gracias por no conocer el hambre que desnutre, saquea los supermercados o incita al canibalismo, ni los horrores de la guerra que cubre las calles de niños muertos, cristales rotos, escombros y zapatos perdidos de los que intentaron sobrevivir de cualquier forma. Tampoco he conocido la enfermedad que ata a la cama y amarillea la carne, que consume lento y en la agonía obliga a volver a confiar en Dios. No. Yo no he conocido el llanto ni la muerte a destiempo de un ser querido, ni he querido nunca a nadie lo suficiente como para lamentarlo de haber sucedido alguna vez. Ni sé nada de la miseria, ni del colchón comido de chinches, ni de la soledad, ni de la locura, ni de la violencia, ya que en algún momento me conocí a mí misma, las cosas que les deseo a quienes me aprecian, cuáles son mis motivaciones, quién soy realmente, y con eso me bastó. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Pues muchas gracias tanto a Begoña como a Felipe por esta lectura que nos ha deleitado en estos últimos minutos. En 10 minutos, a las 8, volvemos aquí en un cosmodiálogo con Agustín Fernández Mayo y Mario Cuenca Sandoval. Muchas gracias.